Quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, lo que hace temblar a Satanás. La doctora Helen Rosebear, una misionera inglesa en Zaire en los años 50, contó la siguiente historia. Una madre en la estación de nuestra misión murió después de dar a luz a un bebé prematuro. Intentamos improvisar una incubadora para mantener vivo al bebé, pero la única botella de agua caliente que teníamos era irreparable. Entonces le pedimos a los niños que oraran por el bebé y por su hermana. Una de las niñas en la misión oró: "Querido Dios, envía una botella de agua caliente hoy. Mañana será demasiado tarde porque para entonces el bebé estará muerto. Y querido Dios, envía también una muñeca para su hermanita, para que no se sienta tan sola". En la tarde, ese mismo día, llegó a la misión un paquete grande desde Inglaterra. Los niños observaron ansiosos mientras lo abríamos. Para su sorpresa, debajo de algo de ropa había una botella de agua caliente. Inmediatamente la niña, que había orado con tanta sinceridad, comenzó a buscar más profundo en el paquete, exclamando: "Si Dios envió eso, estoy segura de que Él también envió una muñeca". Y tenía razón. El Padre Celestial sabía de antemano las sinceras y humildes solicitudes de esta pequeña niña, y 5 meses antes había dirigido a un grupo de damas para incluir ambos artículos específicos en esa ayuda. Con la hermosa lección de esta historia, vamos a leer la cita para la reflexión de este día que nos dice así: "Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos". Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. En estos días en que el ambiente mundial es tan incierto, como seres de carne y hueso, tenemos sentimientos como la incertidumbre, la ansiedad y la incapacidad. En mis reflexiones, el Señor ha depositado en mi corazón que hablemos con más frecuencia sobre el poder que tenemos disponible para encarar estos sentimientos y combatirlos. El arma más poderosa que poseemos es la oración. Nos damos cuenta en realidad del poder que tenemos disponible cuando tomamos nuestra autoridad en la oración. Si lo hiciéramos, estaríamos orando más en el nombre del Señor Jesús y con más frecuencia. No sintamos duda, ni miedo, ni ansiedad, porque estamos con Dios, asaltando junto al reino celestial en batalla contra la oscuridad y las fuerzas del mal que se han levantado con fuerza en nuestro mundo. La cita para la reflexión de hoy nos dice que debemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, sintiéndonos seguros porque de esa forma hallaremos gracia y ayuda en los momentos cuando más lo necesitemos. Refiriéndose a esos momentos cuando nuestras fuerzas sienten decaer, la batalla es tan feroz que sentimos miedo e inseguridad. Allí llega la mano de Dios y nos levanta por sobre todos nuestros miedos y nos infunde la calma, la confianza y la certeza,
de que tenemos la victoria, porque estarás de acuerdo conmigo que hay momentos en nuestra vida que necesitamos de la asistencia divina para resistir a las pruebas, pero hay otros días que en realidad necesitamos de Él, porque sentimos caer y desmoronarnos. Nos sentimos sin fuerza y vencidos. A esos momentos es que se refiere el verso de la carta a los Hebreos, cuando más lo necesitamos. Nos sentimos contra las cuerdas y sin posibilidad alguna. Su intervención divina llega, nos hace ver y sentir el poder de su gracia. El Dios de los ejércitos celestiales llega para darnos la victoria en la sangre de Cristo. ¿Qué es exactamente el poder de la oración?, te preguntarás. El poder de la oración no está en las palabras elocuentes que pronunciemos. No se trata en sí de lo que oramos, ni tampoco de cómo oramos. La oración se puede definir como una plática con Dios, pero en realidad es mucho más que eso. La oración es un acto de adoración que glorifica a Dios y refuerza nuestra necesidad de su ayuda. En esos momentos, mientras oramos, que ya ni las palabras salen, sino que un sollozo brota de lo más profundo del alma y se comunica directamente con Dios. Sientes que derramas tu alma en la presencia y la majestad del Todopoderoso. Ahí es cuando experimentas el poder de la oración. Tu clamor llega hasta la presencia del Omnipotente. A través de la sangre de Cristo es que tenemos acceso directo a la fuente de misericordia, que es Dios el Padre. Ante su presencia, Él nos da una calma profunda y una seguridad que nos escucha y que nos responderá de acuerdo a su santa voluntad. La oración es el arma más feroz y eficaz en contra del enemigo y contra todas las huestes malignas en este mundo caído. Esta es el arma que más hace temblar y aterroriza a Satanás. El enemigo le molesta cuando asistimos a la iglesia. Le detesta que dediquemos tiempo a la lectura de la palabra. Pero lo que más lo hace temblar es cuando el cristiano dobla sus rodillas y hace uso de la oración. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la victoria del cristiano. A toda costa trata y hace lo posible para que tú y yo ignoremos esa realidad, porque esa es nuestra mayor defensa. Priscilla Shear, autora estadounidense, oradora motivacional y actriz, dice: la oración es el portal que trae el poder del cielo a la tierra. Es la kriptonita para el enemigo y para todas sus tácticas contra ti. Esta es una gran verdad. Dios se puede manifestar en formas que ni te imaginas. Vamos a leer otro pasaje en la epístola de Santiago que nos dice así: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Santiago capítulo 5, versos del 13 al 18. Después de Moisés,
El profeta Elías fue uno de los más grandes personajes en el Antiguo Testamento. Su tenacidad como mensajero de Dios fue impecable. Hizo milagros y prodigios como pocos en el Antiguo Testamento. Su nombre se traduce literalmente como «Mi Señor es Jehová». Nacido en el año 900 antes de Cristo en Tisbé, una región histórica de Gilead, antigua Palestina y que ahora es parte de Jordania. Por esta razón era conocido en el Antiguo Testamento como Elías Tisbita. Es increíble leer la actitud que Israel había tomado de desafiar abiertamente al Dios de Israel. Desde Jeroboam, cada rey que subía al poder, que generalmente era el hijo del rey o algún general de ejército que terminaba asesinando no solo al rey, sino también a toda su descendencia. Cada uno ejercía una influencia sobre el pueblo y se convertían más rebeldes que su anterior pariente o sucesor. Dice la escritura que cada sucesor en Israel era peor en desobediencia e incitaba al pueblo a pecar contra Jehová con la idolatría. ¿Quién fue Jeroboam? Fue un hombre muy habilidoso y era un trabajador calificado en el arte de esculpir. A Jeroboam se le había prometido grandes bendiciones y una dinastía continua si seguía en obediencia al Señor, de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 38. Sin embargo, Jeroboam no obedeció al Señor. En cambio, esculpió dos becerros de oro para que la gente los adorara y puso sacerdotes y celebraciones para ellos. Esta idolatría se conoce como los pecados de Jeroboam en los libros de Primero y Segundo de Reyes. Debido a la idolatría a la que era influenciado y sometido el reino de Israel, el profeta Elías ejecuta sentencia y ora a Dios, y no llovió ni hubo rocío en la tierra por 3 años y medio. Y solo regresó hasta que Jehová envió a Elías de nuevo y oró para que regresara la lluvia. La cualidad más admirable de Elías fue su vida de oración. En el último capítulo de la Epístola de Santiago se nos menciona que la oración de un individuo justo es increíblemente poderosa y efectiva. Aunque era un ser humano común y corriente como nosotros, fue un hombre temeroso de Dios que puso su corazón y su alma en sus oraciones. Y usualmente Dios respondió de una manera que sacudió la tierra con eventos sobrenaturales. El teólogo Charles Spurgeon dijo sabiamente: la verdadera oración no es un mero ejercicio mental ni una actuación vocal. Es mucho más profundo que eso. Es una transacción espiritual con el Creador del cielo y de la tierra. Mi querido amigo y hermano, el año 2020 ha surgido como un cambio radical en la vida de este planeta, en especial para nosotros los que creemos en Dios. Este año está marcando cambios sin precedentes. Nuestra generación está siendo testigo de eventos cataclísmicos y proféticos. Estos eventos están poniendo en evidencia la veracidad de las Sagradas Escrituras. Lo que tú y yo debemos hacer es estar conscientes de ello y buscar acercarnos a Dios de la manera más sincera. Tu futuro descansa en la decisión que tomes hoy para ti. No sabemos a ciencia cierta si el Señor regrese este día, esta noche o el día de mañana, pero es mejor vivir como si hoy fuera el último día de tu vida y no que en realidad se torne en tu último día de vida y sin Cristo en tu corazón. Nuestro bendito Señor, ayúdanos a descubrir la potencia sin igual que tú, Señor, nos has dado en la oración.
el arma que hace temblar y estremecer al enemigo de nuestras almas, y que a toda costa procura que nosotros seamos ignorantes de esa verdad. Muéstranos, Señor, el poder de la victoria que tenemos en la oración. Tú enviaste lo más valioso que existe en toda la creación a morir y a derramar su sangre por nosotros, a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese inmenso amor. Te damos nuestras infinitas gracias y en la sangre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén.